La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La sexualidad femenina, el programa de radio de psicoanálisis, el psicoanalista del Grupo Cero. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Clemence Lunis y Elena Trujillo, de nuevo aquí, un día más. La humildad del amor. Has propuesto hoy como tema, Elena, hay que decir que fuiste tú que trajiste ese tema hoy. Y hay un pequeño fragmento de un texto de Rilke que es lindísimo. Escuchen. Un día surgirá la joven, surgirá la mujer. Y esas palabras, joven, mujer, no significarán solamente lo contrario del varón, sino algo propio, con un valor en sí, no un simple complemento, sino una forma completa de la vida. La mujer en su auténtica humanidad. Ese progreso transformará la vida amorosa, hoy tan llena de errores, y eso pese al hombre que al principio será superado. El amor ya no será la relación de un hombre y de una mujer, sino el de una humanidad con otra. ¿Ves lo que decíamos el otro día, Elena? Que hablábamos del amor, de trabajar para el amor, que el primer trabajo, el principal trabajo para cada uno de nosotros es poder hacer vivir la mujer que hay en nosotros. Darle vida propia, que no tiene que ver con algo diferente, solamente algo diferente del hombre, sino una diferencia en sí. Muy interesante ahí el escrito del poeta. Claro que las mujeres tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la mujer, y no todas llegamos. Muchas nos quedamos en el pequeño niño, ¿no? En esa identidad. Con una sexualidad infantil en la cual lo femenino todavía no estaba incluido. Y cuando decimos alcanzar esa mujer o la mujer, vamos también a hablar a los hombres. Es decir, que ellos también desean, ¿no?, desean una mujer en ellos. Y para eso ni se tienen que cortar nada, ni se tienen que feminizar, ni tienen que envidiar a las mujeres, sino es ver en ellos, ¿no?, aquellas características de esa otra posibilidad, esa otra diferencia que es el universo femenino y bueno, todas las posibilidades de goce que también eso representa. Es decir, que la posición femenina está al alcance de todos. Con un trabajo se puede alcanzar eso. Claro, que la propia vida está sustentada también en eso femenino. La mujer es la que puede ser madre. Claro, evidentemente que sin el otro polo no sería posible, pero es la fuente de alguna manera de esa vida humana, ¿no?, de esa llama que permite también para el hombre una generosidad que no sabremos si tendría, si la posibilidad de generar descendencia, de generar también una conquista, porque no olvidemos que la descendencia es una riqueza del propio varón. Pero que el mundo crece cuando la mujer está feliz, cuando la mujer tiene deseos, cuando la mujer se siente amada y puede amar. Y el mundo no va bien cuando los hombres se olvidan, ¿no?, o las mujeres también, que se olvidan, ¿no?, de ellas mismas. Exacto. Es decir, que renuncian a su propia vida, renuncian a su propio bienestar y su felicidad para o sacrificarlo para otro o no querer tener su propia vida sencillamente. Es decir, que también hay una cosa que como si fuese un temor de la mujer de tener una vida. Claro, no, supongo que te refieres a esas mujeres que se emparejan con un hombre y que de alguna manera se desocupan de su vida, es decir, que ahora son la pareja de ese hombre, la madre de los hijos.
o se adaptan, siguen el ritmo del hombre. Es decir, que no, que me acuerdo haber escuchado en algún momento de mi vida que decían que una mujer cambia de vida cada vez que cambia de hombre. Es decir, que se apropia de la vida de él para hacer ella su vida. Pero no es su vida, es la vida que va acompañado, ¿no?, de ese compañero de camino, y que en general a veces se desvía totalmente. Es decir, durante un tiempo se había enamorado del deporte porque convivía con un deportista, y después cambia y cambia de actividad del hombre. Parece que describes una película. Y entonces cambia de vida junto con ese hombre, pero entonces, ¿con qué estaba? Entonces no se puede mantener en nada. No hay películas, ¿recuerdas alguna película en la que pase eso, que la mujer se veía como estaba tan vacía de sentido su vida, que solo tomaba la identidad de la pareja con quien estaba? Es que cuando toman la identidad de la pareja, a mí me parece que no se sienten vacía, porque trabajan para él, para su proyecto, para su deseo. Entonces se unen a ese deseo del varón, se unen a ese deseo, y ahí van haciendo su vida. Pero no es su vida, es el deseo de él. Hay hombres que se cansan de mujeres así, es decir, que al final ese hombre lo que buscaba era una persona, era una mujer, y se encuentra con que la otra... Sí, porque al fin y al cabo después la mujer termina siendo la secretaria, su secretaria para sus proyectos, uh-huh. Lo acompañan de proyectos, pero está detrás de él, aunque después en las conversaciones parece que es ella que está mandando, pero quien da la cara es él. Entonces es donde la mujer, ¿qué vida? ¿Dónde está la vida de la mujer? Entonces, bueno, porque está bien unirse a alguien para hacer un proyecto, pero ¿por qué es el deseo de él que esté primando? Bueno, y a veces pasa que a los 50 años, a los 50 y tantos, tu marido dice, mira, me he aburrido de esto y me voy con una jovencita, o me voy con otra mujer que me da vida, porque contigo no tengo nada. Claro, efectivamente. Mujeres se sienten ahora con un problemón. Sí, pero no solamente eso, sino que después la mujer, cuando se da cuenta, porque al principio está feliz, tiene un proyecto de vida, que es el proyecto de él, etcétera, entonces, pero termina vengándose. El problema es que después, claro, cuando ve todo lo que ha hecho, que fue para él, y que de repente se ve y que dice, ¿y qué tengo yo? Ese sí, no está nada firmado a su nombre, aunque haya participado en el proyecto del otro. Entonces, claro, después se va a vengar. Va a empezar la época de la venganza por todos los sacrificios, por todo lo que ella supuestamente renunció, que tampoco renunció a mucho porque no tenía vida. Entonces, no es que renunció a fabricar su propia vida, pero eso no es, ¿no? Cuando amenaza dice, no renunciamos a nada. Porque solamente no podemos renunciar a algo que no hemos vivido. Primero hay que vivirla y después ver si qué hago con... Estamos hablando de la humildad del amor. Y claro, para mantener el amor, claro que no tengo que avasallar al otro con mis deseos, sino tenerlos en cuenta, pero para mantenerlo tengo que seguir deseando, tengo que seguir construyendo mi vida, como estamos diciendo. Uh-huh. Si no, al final... voy a envidiar la vida del otro y no voy a ser para nada humilde. Porque se ríe. No, porque me parece bien eso de la humildad del amor. Claro, es que iba a venir vestida de blanco, con un vestido azul, para que me cantaras una canción infantil y digo, soy humilde y amo la humanidad. Pero he preferido darle a ese sentido de humildad, a esa palabra, un poco de unión con el amor, que a veces no nos damos cuenta de que es necesaria esa química. Un poema de Rodolfo Alonso, La muchacha de las Islas Canarias. La que yo amo distribuye el tiempo, conserva las raíces de las horas en sus manos, salud en sus campanas, en su muralla convertida en lluvia, en su corazón que está en declive, en la cumbre, la muerte, en el fondo, el amor. Amor, sus dos pupilas. Amor cabalga la certeza y ella convive con los hombres. Hoy sus islas habitan mi garganta. La nadadora negra está de pie en la orilla y hace jirones de pelo con el viento. La que yo amo persiste en el invierno, se da y huye para luego volver a posternarse. Levántate, esperada, tu corazón es un crisol, pero aún
Hay una espada en tu sonrisa, la que yo amo. Está cerca de mí. Nuestra fuerza es la fuerza de los hombres. Está en mis venas y en mis músculos, caliente como el pan, como la sangre, como el vino. Claro que es interesante. A mí me parecía que el poema decía que la chica como que le alimenta de mucha energía, es decir, que y además que tiene un don, un cierto don que él no tiene y que toma de la mujer, del que se enamora para tomar todas esas cosas que le pueden aportar una mujer en lugar de rechazarla como una loca que no se entiende, sino que no busca en entenderla, sino se ocupa de enamarla para después tener todo el beneficio del amor, claro, porque amar a una mujer, conseguir amar a una mujer, que no es fácil, es verdad, no es fácil, pero conseguir amar ¿cómo a una mujer? No es fácil, Clemón. No, no es fácil, porque vivimos en sociedades donde tenemos un montón de prejuicios que nos impiden convivir con el otro, que sea una pero mujer que no, o con mujer, quien mujer, que no es tan difícil. Le tienes que mirar a los ojos, tienes que sonreírle, tienes que escuchar. Claro, pero ves, el otro día vi una película, ¿no? Donde había uno que le daba consejo al otro para decir, ¿sabes lo que tienes que hacer con una mujer? Pues cuando está contento, cuando está contenta ella, pues te puedes alegrar. Y cuando está triste, pues la escuchas y lloras con ella. Y es decir, que eran trucos, pero como muy... ¿Cómo van a ser trucos? Claro, porque no la puede... Son propuestas de trabajo. No, son directamente... ¿O crees que las conversaciones son moldes que se tienen? Exacto, porque no proponía, decía, la escuchas, pero no es la escuchas y te das cuenta de lo que está contando. Bueno, es decir, para eso la dejas hablar, que espera que ha terminado su discurso y después te pones tú a hablar. ¿Cómo se puede aprender a escuchar? ¿Cómo se ¿tú cómo puede has aprender? Aprendido a escuchar? Bueno, con el psicoanálisis, o sea, evidentemente que es un instrumento, pero ¿por qué? Porque me interesa, el psicoanálisis me permitió interesarme por cómo habla el otro, cómo desde dónde habla, cómo habla, más incluso más allá del contenido, es decir, que su forma de expresar, de pensar, de surgir así de repente, es muy bonito. Pero claro, hay que interesarse por ese ser humano que punza ahí, que quiere expresarse, sin que vaya a pensar, evidentemente, que lo que ella dice es verdad o que no es verdad o que me miente. Cuando me miente, me está hablando. Y además me di cuenta que, evidentemente, bueno, ya lo sabemos, que la energía que se produce al hablar es enorme. Fíjate. La mía también, efectivamente. Es decir, la tienen un ratito sin hablar y se viene abajo. Entonces, claro, pero como cualquiera. Es decir, que hay gente que se queda callada porque eso produce energía. Entonces, al quedarse callada, ¿no?, cae más en la depresión. Es decir, que no expresarse, que a veces salir de la depresión solamente es ponerse a hablar. Solamente, digo, los primeros pasos para poder salir de la enfermedad, de poder construir algo. Con nosotras pueden hablar. Efectivamente. Aunque parece que nosotros aquí estamos ocupando todo el espacio, hay otros lugares donde sabemos callar. No estamos tan gorditas. Hay espacio suficiente. Para todo el mundo. Hay un buzón. Un buzón de correo electrónico para que vosotros también habléis aquí en La Sexualidad Femenina. ¿Y cuál es? lasexualidadfemeninaradio@gmail.com lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Incluso hay un teléfono de contacto al que nos podéis llamar y es el 91-55-96-436. 91-55-96-436. Recordamos que estamos en Madrid, junto a la Plaza de España, pero que atendemos a personas humanas del planeta Tierra, de cualquier parte del mundo, porque tenemos servicios online. Muy bien, qué suerte. Así que aprovechen la oportunidad. Estamos invirtiendo ya en un satélite para poder atender a los clientes de los planetas vecinos, pero eso no lo vamos a anticipar todavía. Vamos a prestar atención a los que estamos en este planeta, que somos un montón, que todavía hay muchísimas personas que no están conversando, trabajando, perdón, porque no, es haciendo un trabajo para
para ver de una manera distinta las cosas, como, ¿no?, la vida. Claro, para hacer otro viaje, que no solamente están los viajes con los aviones, sino que también hay viajes con la palabra, que es el verdadero viaje que está al alcance de cualquier hablante. Haga su verdadero viaje con el Grupo Cero, con Psicoanálisis y aquí en la sexualidad femenina. Nos despedimos hasta el próximo día. Adiós, Elena. Adiós, adiós. Chao a todos. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Para vivir mejor los años futuros.